En el día de hoy vamos a tratar de adivinar a qué jugador le mide más la altura. Vamos a intentar entre dos jugadores adivinar eso, quién es más alto. Sin más, no tiene más el vídeo de hoy. Es un vídeo que nunca he hecho. Me ha parecido curioso cuando lo he visto en YouTube. Como también me parece curioso los likes que dejáis en este canal. Así que hoy voy a pedir una meta de 25.000 likes. 25.000 likes, y si no estás suscrito, suscríbete para más contenido en el canal de Robertinho. Y ahora vamos ya con el vídeo, que tengo ganas porque, como digo, nunca he hecho esto. Empezamos. Heung-min Son y Kane. Solo tengo 5 segundos. Bueno, Kane, no creo que haya dudas aquí. Harry Kane tiene que ser más alto, sí o sí. Vale, 1,88. Bueno, pues no por tanto, ¿eh? Siguiente. Hostia, Ramos Varane. A ver, a mí me da que Varane. Yo creo que Varane, no por mucho, pero por un poquito más. Por bastante, Robert. 1,91 que mide Varane. Vale, ahora Morata y Robert le va. Hostia, aquí me ha reventado el culo, ¿eh? Aquí te voy a decir Morata. Creo que la he cagado. Si es empate, cuenta como nulo. O sea, ni bueno ni malo. Me va a dar a mí que es empate. Hostia, Morata por 5. 1,90 mide Morata. Y mira que lo he visto en persona y no me parecía tanto, ¿eh? Thomas Müller y Rabiot. Rabiot me suena que mide más de 1,90. Vale, 1,94. Esta era fácil porque Rabiot se nota, se ve que es bastante alto. Siguiente, Pogba y Matic. Buf, Pogba no creo que llegue al 90 y Matic sí, Matic, digo Matic, que es más alto. Vale, bien, bueno, pues sí que llega al 90, 91, Paul Pogba, oh, de bajitos, aquí me mata, sí. No, es que Modric es muy bajo, yo digo que Modric. ¡No! No, sí, he acertado, claro, ahora estamos al revés. No, he acertado, claro, es más alto Isco. Yo quería decir que Modric era más bajito, creo que lo he dicho bien, ¿no? Si no se ha entendido así es lo que quería decir, es decir, he acertado, tengo que decir el más alto, no el más bajo, Robert, que pareces tonto. Vale, Luis Suárez y Rakitic, ¿quién es más alto? Voy a decir Rakitic. ¡Wow! 2 centímetros, chaval. 2 centímetros, chaval. Yo he estado con Rakitic y sí que tiene pinta que es más alto que Suárez. Kanté y Torreira. Voy a decir que es más alto Torreira, pero por muy poco. La primera mamada. Era difícil, ¿eh? Era difícil. Eran 2 centímetros. Yo quiero que también juguéis vosotros en casa. Y... pero esta era jodida, ¿eh? 2 centímetros, Kanté y Torreira. Los dos son bajitos, eso todo el mundo lo sabe. Pero, hostia, por 2 centímetros no me duele tanto haber fallado esta. ¡El bicho Giroud! El bicho creo que mide un 84. Digo que Giroud es más alto. Giroud casi 90, ¿eh? 1,90. 1,93. Venga, Giroud. Se lo lleva de calle. Vamos, Robert. Hostia, Messi, Hazard. Yo diría que Hazard es un pelín más alto, pero no mucho más, ¿eh? 1,70 Messi seguro. Ahí está. 3 centímetros. La estatura de Messi me la sé. Me sé el cumpleaños, me sé los apellidos, sus hijos. Bale, Martial. A ver, Martial es más alto. Ay, Bale, perdón. Bien, me he confundido. Lo he dicho antes de tiempo, ¿eh? Ha entrado. Quería decir Bale. Antoine Griezmann o Dybala. ¿Tienen más alto? Griezmann. No, Robert, un centímetro, tío. Un puto centímetro, en serio. Aquí he mamado, ¿eh? Aquí he mamado. ¿Quién es el siguiente? Esto es de coña. O sea, me acabas de poner uno que el margen es de un puto centímetro y ahora me pones uno que el margen va a ser de 20 por lo menos. A ver, Neymar yo creo que será 1,70 y largos y Haaland es 1,90 y largos. O sea, es que van a haber 15-20 de diferencia. Ahí está. A ver, Piqué y Javi. Buf, los dos son altos, ¿eh? Lo voy a decir Javi por muy poco. ¡No! Piqué 1,94. Robert, ya has estado con él, tío. Joao Félix y Mount. Digo que es más alto Joao. Ahora va a ser Mount. Bueno, va, bien. Va. Sigue así. Jadon y Alexis. Hostia, es que Alexis es bajito, pero Jadon también. Voy a decir Jadon, pero por muy poco. ¡Uf! Pues no, pues por bastante. Vale, bien, he acertado. ¿Quién es más alto aquí? ¿Juan Cuadrado o Marcelo? A ver, yo diría que Cuadrado. Marcelo es bajito. Marcelo no llega al 80. ¡Wow! 1,76, 2 centímetros. Pero acertamos. Vinicius y De Jong. No, aquí lo tengo clarísimo. Más alto De Jong. De Jong medirá un 84 porque estoy súper cerca de él. ¿Un 80? Pues para mí que era más, ¿eh? A mí, yo mido un 80 y a mí me sacaba un par de dedos De Jong. Kevin De Bruyne y Marcos Alonso. De Bruyne. De Bruyne es más alto, ¿no? ¡Hostia! Vaya petada, Robert. ¿Un 81 solo de Bruin? De verdad, ¿esto es real? No sé, tengo dudas. Es que realmente, pues mira, no tenía pensado que haber visto jugadores me ayudarían, porque claro, yo cojo la referencia que mido yo, pues con los jugadores. Aquí Dele Alli y Hazard no he visto a nadie, pero a De Bruin me lo encontré una vez en un evento de eSports y recuerdo que me sacaba un palmo. No sé, habré crecido yo con 20 y pico años, no entiendo nada. A ver, Dele Alli y Hazard. Dele
Ali. Yo diría que Dele Ali. Yo diría que Dele Ali. Vale, esta es fácil. 1,90. A ver, Sadio Mané y Márez. Uf, los dos no son muy altos, ¿eh? Voy a decir que Márez. Márez un pelín más alto. Ahí está, 1,79. Bien, Robert. Bien, Robert. Cesc Fàbregas y Arnold. Buah, aquí sí que no. Aquí me rompes el culo, ¿eh? Voy a decir Cesc por un centímetro. 3 centímetros para Cesc. ¡Vámonos! Maguire y Lukaku. Buf, Lukaku. A ver, es un. Yo digo que Lukaku, pero a lo mejor hay sorpresa, ¿eh? Hay sorpresa. Hay sorpresa, me cago en la puta. 1,94 Maguire. ¿En serio? ¿En serio? A ver, vale, este es el húngaro que no lo sé pronunciar y Van Dijk. Virgil. Yo digo que Virgil Van Dijk. 100%. Vale, uno no. Hostia, el otro es alto, ¿eh? Sé quién es el jugador, pero su nombre es tan raro que no quiero decirlo porque sé que lo voy a decir mal. Pjanic y Foden. Pjanic. Ya he dicho Pjanic. Venga, de suerte. Porque ya había dicho Pjanic, pero no tenía ni idea. Ángel Di María y Tagliafico. Voy a decir Di María, por muy poco. Uno, bueno, pues por 10 centímetros. Pero bien, acertamos. Kyle Gundogan y ese es Jovic. O sea, Jovic. ¿Qué digo yo, Jovic, Robert? Jovetic. Es que voy a decir Jovetic. O sea, 100%. Es que Gundogan es bajito. 1,80, 1,83 solo. Bueno, Gundogan tiene pinta de más bajo, ¿eh? En la vida real. O sea, cuando ves un partido, perdón. Vale, Ndidi y Cardi. Ndidi. ¡Uf! 4 centímetros. Buena. Depay o Ziyech. Voy a decir que Ziyech es un pelín más alto. Es que Depay no llega al 80, ¿eh? Ziyech a lo mejor sí. ¡Oh, qué clavada, Robert! ¡Qué clavada! Vale, Milinkovic. Es más, no, va a ser más alto Evans. ¡Wow! He dicho Milinkovic, ¿eh? Le he acertado. ¿Berratti o Blind? Berratti muy bajito, voy a decir Blind. Yo digo que Blind es más alto. Vale, bien, es que Berratti no llega a los 1,70, ¿no? Es que es bajísimo. Upamecano y Arturo. Hostia, a ver, yo con Arturo he estado mucho, pero Upamecano creo que es más, ¿eh? Por la pinta que tiene. Vale, 86. Sí, Arturo Vidal, si veis en las fotos que estoy con él, somos iguales. A lo mejor por la cresta me gano un poco. Vale, aquí voy a decir De Gea. Uno, pues, nada, De Gea, ya está, has dicho De a Robert. Es que lo sabía. Sabía que iba a ser Chesney. Lo sabía. Aquí he mamado. Y ahora vamos con Thiago Alcántara y James. Thiago no es muy alto, ¿eh? Voy a decir Thiago, pero creo que he mamado. He mamado. Pensaba que James era menos, tío. No esperaba 1,80. Bueno, esto es una broma, ¿no? Esto es una broma. Cavani llega al 1,90. Mbappé no llega al 1,90 ni de coña. 1,84 Cavani, si parece que mida 4 metros. ¡Ojo, modo leyenda! Bueno, está fácil. Ronaldo Nazario. Ah, te lo tengo que dejar en los comentarios. Dejamos el vídeo aquí. Si os gustan estos adivinas, ya sabéis que los estamos subiendo últimamente, pues yo tengo que ver esos likes y que os suscribáis, que es totalmente gratis. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que hayáis también adivinado mucho, igual que yo. Yo creo que hoy me apruebo automáticamente. ¿Cómo lo habéis visto? Por cierto, antes de irme, ¿cuánto te mide el nepe? ¿Más o menos que a mí? ¿Tú qué crees? Yo no lo sé porque no te la veo, pero yo ahora te la voy a enseñar, así comparas.